Hola, bienvenidos al canal, a esta nueva entrega. Hoy estamos con mi padre y bueno, él ahora os hablará. La cosa hoy va de delitos económicos, entonces él pasará ahora a comentaros unas palabras. Bueno, esto se lo dedico al conte, que se lo prometí el sábado, a Juan de la familia y a todos los youtubers que creen en el que lo habéis hecho llamar el expediente Royuela. También a estos periodistas que se callan y a los que, y a uno o dos que han atacado a mi hijo. En fin, como sabréis, nosotros cuando damos la información damos nombres y hechos. Así, está ahí la cámara. Bueno, nombres y hechos. Por lo tanto, el que se crea ofendido, pues lo tienen bien fácil, que me vengan a ver y yo rectificaré. Y el que no me quiera venir a ver, pues en Ciudad de la Justicia hay 32 juzgados. En fin, Santi, pasa a redactar lo que vamos a hablar. Bueno, son unas denuncias que se pusieron en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en Hacienda de dinero remitido a paraísos fiscales. Entonces, en las páginas numeradas 1 a la 32 está Juan Manuel García Peña, el Policía Nacional, ha escrito a la Fiscalía que negociaba con los implicados. De la 33 a la 38 aparece el magistrado Gerard Tomás Andreu y su esposa, que es presidente de la Sala Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona. Páginas 351, No, 39 al 51. 39 al 51, Montserrat Vidal Andreu, que esta es esposa de Gerard Tomás, ay, Del presidente de la Sala sí, Novena. del presidente de... Ahora no me sale. Vidal Andreu también. Gerard Vidal Andreu. Y su esposa. Sí. Después está Juan Alberto Belloc, las páginas 52 y 61, ministro de Justicia, Interior, con 9,5 millones casi. Luego se presentó una quinta denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Hacienda sobre cuentas en México. En la página 1 a 6 están las de Felipe González Márquez, presidente del Gobierno. Luego Juan Alberto Belloc Yulbe, ministro del PSOE. Javier Solana Maradiaga, ministro del PSOE. Narcís Serra Serra, alcalde de Barcelona por el PSC. José Borrell Fontellas, ministro del PSOE, nacionalizado argentino en el 2019. Fíjate que se ha nacionalizado argentino en el 2019. ¿Por qué se ha nacionalizado argentino? Qué raro, ¿eh? Jesús Caldera Sánchez Capitán, diputado del PSOE. Jaime Gaiteiro Fortes, director general de Radio Televisión Española en épocas del PSOE. Antonio Zabalza Martí, economista vinculado al PSOE. Felipe González, nuevamente presidente del PSOE. Juan Alberto Belloc Yulbe, también ministro del PSOE. José María Venegas Haddad, Chiqui Venegas, Partido Socialista de Euskadi. Carlos Solcha Catalán, ministro del PSOE. Enrique Mújica Herzog, ministro del PSOE. Enrique Barón Crespo, ministro del PSOE. José Claudio Aranzadi Martínez, ministro del PSOE. Juan María Eguiegaray Ucelay, ministro del PSOE. Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, diputada por Jaén del PSOE. Y aquí, conforme se presentó en la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
la correspondiente. Pero esto denuncia. Se había presentado también, Santi, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya lo publicaron. Mm. Y entonces, de los mencionados, en las páginas, aquí las ha numerado mi padre, se pueden ir viendo todo el dinero procedente de drogas. Aquí con Banco Lugano, también en Incobank, en Moscú, bueno, con distintas sociedades. El sargento. Pero la delegación lee esto de aquí. Sí, pues, dinero, ya lo he dicho, dinero procedente de tráfico de drogas, asesinatos prevaricación. Y prevaricación judicial. Agente comercial entre los clientes y el fiscal Mena. Y aquí, pues, conforme se presentó a la Fiscalía, ahí al Tribunal Superior y a la Fiscalía. Es que todos son... Ahora lo que vemos son movimientos bancarios y cuentas de depósito. Aquí en Monte Carlo... De las distintas personas que hemos ido citando están numeradas y están pues con todo tipo de datos que se pueden contrastar y... Esto es del 1999 al 2004. Después continuaremos, ¿eh? Todo es información que la tenéis en la página, ya la he subido. 500.000 francos suizos por aquí aparecen y son de las personas que hemos mencionado en la lista. En la primera lista. En la primera lista. Todo lo que podéis consultar. En la cuarta, esta es la cuarta. Sí, sí. No, pero digo que en la primera página son las personas que aparecen aquí. Estas son sus cuentas bancarias. Y distintas sociedades y movimientos que iban haciendo. Vamos a ir pasando rápido porque tampoco es detenernos en... No, pero no corras tanto, pero quizás no siempre. No, pues si es que es todo... información financiera, aquí hay poco que de las distintas sociedades que salen y registro de una sociedad SITMAC SL y ahí salen los participantes. Bueno, es información que tenéis en la página que la podéis consultar. Pero ahí es la segunda página. Sí, ahora seguimos. Todo es en la primera lista, está numerado y luego podéis ver con detalle los distintos movimientos bancarios. Porque en total, ¿cuánto suma lo has llegado a...? Uy, es que ya te digo, intenté sumarlo, pero es que ya... Mi cabeza ya no podía alcanzar tanto dinero, porque esto es la primera... En la República Checa, aquí en Praga, Juan Manuel García Peña. Es que claro, estamos en el primero todavía y... En la cuarta denuncia. No, ya, pero digo en la primera persona que hemos mencionado de la lista... Luego viene Tomás Lleras Andreu en la 33, voy a ponerla, que aquí será la 35. Estas ya son también de Manuel García Peña. Y ahora ya entraremos en Gerard Tomás Andreu. Aquí se puede ver del registro público del gobierno de Panamá, $2 millones, Carmen Caja López, que es la mujer de Tomás Gerard Andreu. Si
siguen más depósitos en México. Y luego ya pasaríamos a la página. Estas ya son de Belloc. 39. Estas son de Belloc, las que estamos viendo ahora. Incluso la Visa Classic número 4548036481947013, cargo $125. Son notas informativas bancarias. Aquí en Ciudad de México, Distrito Federal, $750,000. En Ciudad de México también, en Banamex, Orcasol SL, apoderados con Alberto Belloc Yulbe, 1.200.000, y así podemos ir pasando. Ten la hoja y así la podrás. Todo, pues, la información conforme se obtenía del registro de la República de Panamá. Y aquí, pues, vuelve a salir Juan Alberto Belloc Yulbe. A ver, es información que verla es meterse en ella y ver un poquito, pues, todo el movimiento de dinero que hay, ¿no? Ahora aparecerá Felipe González. Familia González, 24 millones. Busa, 24 millones de dólares. Busa. Familia Belloc, Juan Alberto Belloc, 24 millones. Javier Solana Maradiriaga, exministro del PSOE, depósitos número tal y tal, ambos inclusives, de 2 millones por un total de 24 millones en total. Javier Solana, 24 millones de dólares. El Narcís Serra Serra es ministro del PSOE también. Tiene aquí una buena cantidad de. Luego pasaríamos. Es que. Familia Caldera, Jesús Caldera Sánchez Capitán. Que este también era un. Un ministro del PSOE. Ministro del PSOE. Y bueno, es cuestión de ir viendo la cantidad de $600,000. Se dan, pues, el Citibank en Caimán, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández de Smith como testaferros. Y la correspondiente denuncia puesta. Luego otra en la Agencia Estatal Tributaria de Madrid. Vale, y también exministros del PSOE. Felipe González Márquez, otra vez, Belloc. Chiqui Venegas, 48 millones. Este creo que luego se hizo. Bueno, no era de nacionalidad española, era. Carlos Solchaga, catalán, importe total, 48 millones. Enrique Mújica Herzog, exministro del PSOE, 48 millones de dólares. Barón Crespo Enrique, también. Claudia Aranzadi, 48 millones de dólares. 48. Rosa Condes del Álamo, es ministra del PSOE, 48 millones, 24 millones por aquí. Javier Solana Maradiaga. Y bueno, es cuestión de entretenerse. La correspondiente denuncia puesta en el 2004. Y los distintos depósitos. Felipe González otra vez aparece. Felipe González. Alberto Belloc.
Esto es en México, Distrito Federal, Juan Alberto Bello, pues los distintos depósitos que tenían abiertos, todo de dinero procedente de ilícitos, se supone. Javier Solana Maradriaga, también. Solana, en México, de Distrito Federal. Narcís Serra, muy, muy conocido también, sus depósitos. Y bueno, estos son los principales. Ves pasando. No digo que, a ver, que ver la documentación, que tampoco la gente la va a ver en pantalla ahora, es comentar un poco la cantidad de dinero que han estado robando, ¿no? Porque nuevamente pregunto, ¿hicieron algo con No, estas no, no, denuncias? no, me puse 12 denuncias, no, no, no me hicieron nada, no. Ni las tiraron para adelante ni nada. No, 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 no. Me parece que Hacienda les puso una multita de 12 euros. Bueno, pero nada, quedó esto en aguas de borrajas. Se callaron lo más mínimo. No, no nos dijeron nada. Bueno, ahí está la información, ¿vale? No sé si vale la pena seguir mirando. A ver, tampoco. Es todo información bancaria de los personajes que hemos mencionado. José Borrell, también muy conocido, político en México. Ese José Borrell no es el que se ha nacionalizado. Sí, también se ha nacionalizado. Se ha nacionalizado argentino, argentino, argentino. Otro diputado del PSOE, Jesús Caldera Sánchez Capitán. Jaime Gaitero Fortes, este es otro del PSOE. Iván de México, Distrito Federal. Antonio Zabalda Martí. Por eso la mujer de Mena iba tanto también a México, que después ya sacaremos lo de Mena, Este se lo dejo para el final. Cuando pongo Felipe esto González. escrito a mano, que lo vean. Nuevamente aparece Felipe González. Y bueno, ya es. Fue un trabajo de chinos a través también de ciertas embajadas y ya hablaremos más hacia adelante. En fin. Bueno, pues dejamos aquí esta entrega. Es muy técnica en el sentido de que han estado desviando un montón de dinero hacia el extranjero y que tiene cuentas millonarias. Y tendrían que dar explicaciones de dónde viene todo este dinero. Todo esto se denunció y como siempre aquí pues no pasa nada, absolutamente nada. O sea, no, la justicia pues no funciona. De momento pues nos están dando carta ancha para hablar en YouTube. Veremos por qué, no sé. Bien, pues ¿tienes algo que decir o? No, respecto a este, ¿cómo se llama ese periodista que se ha metido contigo? Es que no lo sé, Antonio, no sé, o es que no lo sé. Sí, que es de la Sexta, a ver si los de la Sexta pues dicen algo, pero es lo que he dicho yo al otro día. Los periodistas son empleados que trabajan según les mandan los dueños. Lo que hay que averiguar quién son los dueños de los periódicos para hablar de ellos, a ver si estos periodistas hablan de los dueños de los periódicos, que son los responsables de toda esta información teledirigida que nos están mandando, pero a todo el pueblo español. Entonces, esto que habéis llamado el expediente Royuela, pues a ver si alguno lo saca. Adelante, di algo, Santi. No, sí, no. Aquí
aquí estoy, estábamos hablando de esto, pero poco que decir, es todo muy técnico, muy bancario y que han robado dinero, o sea, no sé qué más puedo decir, o sea. Pero aparte de llevarse el dinero, es de la fórmula que lo han sacado, porque el MENA ya se preocupó, que era el banquero de todos, el MENA ya se preocupó de cobrar de la droga, de cobrar de los asesinatos, de cobrar de casas de niñas y muchas más cosas que le irán sacando. Tengan en cuenta que estamos aún en un 22% de información, falta pues un 78%, falta un 78%, en fin, esperemos que alguien haga algo, algún partidito político de esos que les gusta estar sentados allí en el Parlamento y discutir que si lo ha hecho mal el gobierno, que si no sé qué, no sé cuánto, y no van al fondo de la cuestión, que es donde hay que ir al fondo de la cuestión. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.